Hola, muy buenas noches. Damos inicio a Lenis García Opiniones. Siempre feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad de reencontrarnos cada domingo en este espacio a las 6 de la tarde por el Canal 27. Hoy vamos a hablar acerca del coronavirus. Vamos a conversar con el ministro de Salud Pública para que nos dé los detalles de cómo anda esta enfermedad que mantiene al mundo preocupado y, sobre todo, que está impactando en todos los sectores a nivel global, económico, hasta político, se pudiera decir, el turismo, y sobre todo ha impactado las vidas de las personas y de los países donde tiene mayor incidencia este virus. Hablaremos de cómo va la situación en nuestro país, cuáles son los datos, pero sobre todo y lo más importante, cómo podemos nosotros prevenir esta enfermedad para que impacte lo menos posible la República Dominicana. Quiero también aprovechar para reiterarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales, como ven en pantalla, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. De inmediato iniciamos esta entrega. Pongan atención a esta importante entrevista. Bienvenidos a Las Globales, un vistazo por las informaciones más importantes a nivel global de esta semana. En China, las muertes por el COVID-19 aumentaron durante la semana en 31 personas. Solo el miércoles pasado se sumaron 3.012 fallecidos en total. Según las últimas informaciones, se contabilizaron además, lo que eleva a 80.409 el número de infectados hasta ahora en China. En Argentina, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio detalles sobre cómo prevenir el coronavirus luego de que se confirmara el primer caso en la ciudad. Asimismo, agregó que la ciudad está preparada para prevenir y afrontar el coronavirus a través de los protocolos disponibles para reducir el riesgo de contagio. En Brasil, el Cuerpo de Bomberos del Estado brasileño de Sao Paulo, en el sureste del país, mantuvo la búsqueda de 29 personas desaparecidas por fuertes lluvias en los últimos días en la región. Residentes de la ciudad de Guarajá, Santos y São Vicente, en el estado de São Paulo, al sur de Brasil, han sido afectados y removidos, por lo cual ha dejado un saldo de 25 muertos provocados por las inundaciones, corrientes de tierra, destrucciones de casas e infraestructuras durante la semana pasada. Hasta aquí Las Globales. Para Lenis García, Opiniones. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a abordar el tema del coronavirus, esta enfermedad, el nuevo coronavirus que ha sido denominado ahora COVID-19 para distinguirla de los demás tipos de coronavirus que existen. Ya en China sobrepasan los 3.000 fallecidos por esta enfermedad. En mis redes sociales he estado abordando este tema desde el pasado mes de diciembre, actualizando, dando seguimiento a lo que ha acontecido a nivel internacional y, por supuesto, de cómo va esta enfermedad impactando a la República Dominicana. Básicamente hoy lo que quiero es presentarles algunas recomendaciones para prevenir, para proteger a sus familias, a sus colaboradores y, sobre todo, para mantener un entorno sano. Lo primero es conocer cuáles son los síntomas. Como hemos visto ya, de hecho, en la mayoría de los medios de comunicación se ha abordado, tos no reproductiva, que esto significa en lenguaje llano una tos seca, estornudos, fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, pero esos detalles precisos lo vamos justamente a tratar con nuestro invitado de hoy, que es el ministro de Salud Pública. Lavar mucho las manos como parte de las medidas de prevención, mantener el entorno higienizado, pero sobre todo tratar de fortalecer el sistema inmunológico, tanto de ustedes, de sus hijos, y tomar medidas de prevención para los niños, que son en estos casos muchas veces los más vulnerables porque no conocen de las medidas o no tienen la posibilidad de autocuidarse cuando son muy pequeños. También quiero mandar un mensaje a los colegios públicos, a los colegios privados, a las escuelas públicas, de que tomen medidas de prevención en los centros académicos, educativos. Es
una enfermedad o una situación mundial para ocuparse y preocuparse, no para que entremos en pánico o alarmarnos. Yo creo que si hacemos conciencia de la realidad, de cómo podemos prevenir, dando seguimiento a los informes oficiales, podemos lograr que nuestro país sea menos impactado. Y digo de país y hablo en sentido general, porque para lograr controlar el auge de esta enfermedad necesitamos el acompañamiento de todos. Todos y cada uno de nosotros es un factor fundamental e importante para prevenir los riesgos de esta enfermedad. Dejemos y evitemos, por favor, las alarmas. Evitemos compartir informaciones no confirmadas. Evitemos los memes que muchas veces lo que provocan es que la gente le pierda interés o que esto se convierta en un relajo que traería como consecuencia que las personas no presten la debida atención y que entonces esto provoque consecuencias que nos puedan afectar a todos. Vamos a ser conscientes, a mantenernos alerta, dar seguimiento incluso a la página de la OMS, por ejemplo. Pero evitemos, por favor, propagar rumores e informaciones no confirmadas. Yo sé que son pruebas que se están presentando a nivel internacional, no es una situación exclusiva de la República Dominicana. Gracias a Dios, hasta la fecha de la grabación de este programa, tenemos prácticamente un solo caso confirmado. Está todavía controlada la enfermedad en nuestro país. Y hasta la fecha, lo más importante es que no hay ningún caso de coronavirus o COVID-19 a nivel comunitario. Entonces, mi mensaje fundamental es de prevención, de preocupación y ocupación y de evitar propagar rumores que lamentablemente traen como consecuencia situaciones negativas y que se le pierda el interés real a esta situación. No puedo despedir esta opinión sin hacer referencia a los rumores o a las opiniones de ciertos legisladores que han tratado de vincular un tema tan serio de agenda global que mantiene al mundo en ascuas, politizar este tema. Eso no es sincero, no es sano y me parecen unas declaraciones muy desatinadas. Qué pena que aquí todo se quiera politizar. Ustedes pongan atención, sobre todo establezcan medidas de prevención en sus hogares, en los colegios y en los centros de trabajo. A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, se reportaron los primeros casos de lo que hoy conocemos como coronavirus o COVID-19. 3 meses después, el virus ya tenía presencia en muchos países del mundo, específicamente en 83 de ellos, con 95.000 casos, incluida la República Dominicana, que cuenta con un caso denominado importado, un ciudadano italiano el pasado fin de semana. Ahora bien, fuera de las discusiones sobre el verdadero peligro que significa el COVID-19 para la salud o la vida de una persona, el impacto económico global será profundo, pues el pánico, la incertidumbre y el manejo geopolítico determinarán una contracción financiera a la que República Dominicana no estará exenta. De hecho, los mercados ya están padeciendo las consecuencias. Los organismos internacionales y las agencias de calificación han recortado las previsiones de crecimiento. Por ejemplo, en España, la agencia S&P ha dictaminado que ese país ya no crecerá un 1.7% este año, sino un 1.3% con tendencia a la baja. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional anticipa desde ya que el PIB global se quedará por debajo del 2.9%, un crecimiento considerado débil. Esto también estará arrastrado por la evidente contracción económica de China y ahora de Estados Unidos, donde, según su Reserva Federal, el coronavirus representa, y cito, plantea riesgos crecientes para la actividad económica. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud ante lo que es a todas luces una pandemia, el mar de desinformación que reina en las redes sociales, con más mentiras que verdades, aupando el pánico y las consecuencias económicas visibles de los colosos globales, ha propiciado que el COVID-19 ya no sea una cuestión meramente de salud, sino un factor que determinará el rumbo del ya complejo año 2020. Y esto arrastra, por supuesto, a la República Dominicana. Aunque en lo inmediato y según análisis de diversos economistas, resulta favorable para el país la revalorización del precio del oro y el desplome del petróleo, en el mediano plazo, la situación no luce del todo alentadora.
Esto porque el país vive del turismo. De hecho, cerca del 20% del Producto Interno Bruto está determinado de una u otra forma por este ámbito, más que cualquier otro sector de la economía dominicana. Ha sido un ámbito de profundo crecimiento y así lo reflejan los números de los últimos años, al pasar de 4.6 millones de visitantes en el año 2012 a 7.5 millones en el año 2019. Sin embargo, la reciente crisis turística fue una voz de alerta. Por supuesto, fallecimientos de ciudadanos estadounidenses, de donde proviene el 42% del total de visitas. Esto provocó que en el segundo semestre del año pasado, la llegada de turistas cayera en un 16%. No fue aquella vez más el miedo que la realidad, más las noticias engañosas que los hechos probados. En este caso, y repito, el COVID-19 es una realidad, pero tampoco deja de ser cierto que países como el nuestro debemos tomar esta situación sanitaria y geopolítica con pinzas, pues es el impacto económico de caer en el pánico con medidas a destiempo o determinaciones exageradas. Esto podría ser profundo y dañino. Con ustedes, Felipe Vallejos, y será hasta la próxima. Bienvenidos a Los 5 o Más. Esta semana conoceremos 5 mitos y consejos sobre el coronavirus. En el puesto número 5, ¿el nuevo coronavirus puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes? El riesgo de infectarse por el contacto de objetos como monedas y billetes es muy bajo. Un objeto puede resultar contaminado si una persona infectada tose o estornuda encima de él o lo toca. La mejor protección es lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o agua con jabón. En el puesto número 4, ¿el coronavirus puede llegar 8 metros a distancia de una persona si tose? Las gotículas respiratorias llegan hasta un metro de distancia de una persona que tose o estornuda. Cuando las personas infectadas estornudan, pueden infectar e impulsar gotículas hacia otra persona, pero esto no tiene tal nivel de distancia. En el puesto número 3, ¿los animales pueden contagiarse con coronavirus y contagiar a otros? Por el momento, no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte animales a compañías como perros o gatos. No obstante, sigue siendo importante lavarse las manos con agua y jabón luego de tocar animales. En el puesto número 2, el cuidado y usar mascarillas. Si usted está sano, solo necesita llevar mascarillas si está cerca de alguien infectado con el COVID-19. En otro caso, no es necesario llevar las mascarillas. Las mascarillas solo son eficaces si usted posee coronavirus o COVID-19. Y en el puesto número 1, ¿el nuevo coronavirus afecta solamente a gente mayor o los jóvenes también son susceptibles? Gente de todas las edades puede ser infectada por el coronavirus. Personas mayores y aquellas con condiciones médicas persistentes pueden ser más vulnerables, aunque esto no quita que los jóvenes también puedan llevar el coronavirus. Hasta aquí, Los 5 o Más. Recibimos ya en nuestro set al ministro de Salud, el doctor Sánchez Cárdenas. Muchísimas gracias por la receptividad de acudir a nuestra invitación para orientar a la población en torno a la situación de nuestro país con la amenaza del coronavirus o el COVID-19. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia de este programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a descubrir o a hablar de la manera más breve posible de cuál es la realidad que tiene la República Dominicana hoy en día en torno al coronavirus. ¿Cuántos casos tenemos? Y si tenemos los dominicanos y dominicanas y las personas que residen en este país que estar tan alarmados como lo hemos estado en esta semana. Bueno, la epidemia de coronavirus que inició, como todos saben, en China, en la provincia de Hubei, su capital Wuhan, ha traspasado la frontera china y ya prácticamente en este momento la mayor cantidad de casos nuevos se está registrando fuera del territorio chino. Y países como Corea del Sur, Italia, Irán son los mayores emisores en este momento. ¿Qué significa eso? Que teniendo como país emisor
y con circulación del virus a nivel comunitario a China, ha pasado ya donde hay 26 países que ya tienen la circulación a nivel de comunitario del virus. Lo que significa que se va propagando progresivamente y se convierten en emisores y exportadores del virus. Es lo que ha pasado con el caso que tenemos en el país, que Italia empezó y ya hoy se convierte en el tercer foco más importante a nivel mundial. Y de allá recibimos, en uno de esos vuelos que tenemos directo desde Milán, el caso que conocemos ya aquí en República Dominicana. De manera que tenemos al día de hoy un caso ya confirmado y en estudio tenemos unos 10 casos. Ya acaban de salir hace poco los reportes de 4 de ellos, que es la familia de italianos que ingresó hace unos 3 días, salió negativo, y nos quedan 6 reportes más para confirmación. ¿No sería ya oportuno tomar la medida de cancelar todos los vuelos provenientes desde Italia? Porque lo que se ve es que como República Dominicana tiene más circulación o tránsito de pasajeros desde Europa que desde Asia, que esto pudiera ser una medida a tomar en los próximos días para evitar que se siga propagando el virus en nuestro país. Mire, la Organización Mundial de la Salud es quien rige el comportamiento de los ministerios de salud en el mundo y con ellos trabajamos los Estados miembros de la mano. La OMS no ha emitido una resolución en la cual se prohíba la circulación de pasajeros y de carga. Sin embargo, los estados son libres de tomar en defensa de sus propios intereses las medidas que se estimen pertinentes. Por eso no prohibimos los 4 vuelos que teníamos semanales desde Milán, los viernes y los sábados, debido a que Milán es el foco principal en la región de Lombardía, de donde están saliendo la mayoría de los casos. Esa medida la hemos tomado y al momento pues no tenemos todavía la decisión de cancelación de más vuelos desde Italia. Después de ese fenómeno, ustedes han visto cómo ha ido creciendo el número de casos en España, en Francia, en Grecia, en Argelia, y así el proceso de expansión que se va dando. Y en otros países de Sudamérica ya tienen casos como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, ya tienen casos, San Martín, de manera que poco a poco va extendiéndose el virus por las Américas. ¿Qué medidas se están implementando a nivel de puertos y aeropuertos para alertar posibles visitantes que puedan estar contaminados y quizás, sobre todo, evitar que tengan contacto a futuro con otras personas y que el virus se pueda propagar a nivel comunitario, que sería lo más peligroso en este momento? Las medidas que se han ido tomando siguen protocolos internacionales. En primer lugar, los protocolos que empezaron teniendo un solo país como punto de partida de los viajeros, ahora tiene 26, como yo decía, que están dentro de la observación que hay que tener para tener la trazabilidad del movimiento de pasajeros, que es importante para la información epidemiológica. En los pasaportes, en los puntos de entrada, tan pronto llegan, pues tenemos que tener la información de dónde viene y procede ese pasajero. Al extenderse los países que ya tienen circulación comunitaria, eso va siendo cada vez más complejo el tema de los controles, porque va a implicar no de un vuelo que viene de Italia, claro, sino prácticamente casi todos los vuelos que llegan a República Dominicana, y eso crea un grave desafío para los controles en esa dirección. Entonces, la línea es, uno, la procedencia; número dos, la presencia de los síntomas que parten de la declaración que hacen los pilotos y los capitanes de naves, que deben dar una declaración de salud a su llegada a puerto. Nosotros recibimos esa información, más los chequeos que se hacen en migración, que preguntan a los,
a los visitantes. Pero no le miden la fiebre, por ejemplo. También se puede, se le pero pregunta. De manera, ¿lo hacen de manera aleatoria es o un triaje verbal? Es un cribado verbal. Y si una persona dice que no tiene ningún síntoma y realmente sí, por ejemplo, que venga huyéndole a la enfermedad en su país, vamos a suponer un italiano que decida escapar. Bueno, el caso que tenemos vino sin síntomas, lo desarrolla aquí. Y el mecanismo de vigilancia sanitaria que tenemos es el que detecta el caso, lo capta, lo aísla y se hace el diagnóstico. O sea, ese señor estuvo vigilado desde que pisó tierra dominicana. Claro, porque venía de Italia. Muy bien. E igualmente todos esos casos están bajo vigilancia. Y así sucesivamente. Es decir, ya tenemos el mapa de contactos principales que él tuvo y esa gente está bajo vigilancia. Una buena parte de los que vinieron con él se fueron porque él debía partir el día 29 de febrero. Y como estaba enfermo, el Reglamento Sanitario Internacional nos prohíbe estar despachando a un enfermo en esas condiciones, sino que tiene que ser hasta tanto concluya la capacidad de transmisión y que él no se cure, no sale de ahí. ¿Usted había vivido, conocido o presenciado una situación de amenaza mundial o amenaza sanitaria mundial similar a esta? Sí, cómo no. Aquí mismo, cuando el ébola, 2003 aproximadamente, hubo una movilización nacional con preparación de todo un personal de salud y de defensa civil dirigida precisamente a controlar la posibilidad. Pero no tuvimos ningún caso de ébola. No tuvimos ébola aquí en el país, tampoco tuvimos el SARS, que era otra de las coronavirus que se inició también en China. Y se hicieron las preparaciones del lugar en ese sentido. Desde luego, hay una diferencia entre la República Dominicana del 2002 y 2009, claro, donde el crecimiento del turismo nacional prácticamente se ha duplicado y eso nos hace más susceptibles frente a una epidemia de este tipo. En redes sociales, sobre todo a nivel de WhatsApp, circulan muchas informaciones, muchas veces erradas, pero recientemente se hablaba de un caso en un centro médico del Jardín, creo que era el nombre que escuché, de una señora de unos 70 y tantos años que estaba siendo observada con muchas posibilidades de convertirse en el segundo caso para nuestro país. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué está pasando y si esta situación es real o no? Eso está en proceso de investigación. Ciertamente esa paciente estuvo ahí, se fue de la clínica, perdimos el rastro de ella, pero ya la tenemos localizada y esperamos tenerla a mano y vigilada. Tenemos ya muchos datos sobre ella y creo que en el día de hoy ese caso ya entra en manos del ministerio. Muy bien. Otra pregunta. El caso de Boca Chica, se hablaba de que habían 3 habitaciones con personas en observación. ¿Estos son casos distintos a los italianos, la familia que resultó negativa y que tiene influenza, o son casos distintos? No, lo de Boca Chica era que en la base naval que está ahí se iba a instalar un centro de aislamiento. El presidente tomó la determinación de que no se hiciera en base a las protestas que allí se estaban escenificando, porque la gente mal informada piensa que el virus es algo que anda como una nube, un rocío que llega y que toca a todo el mundo y que todo el mundo se va a infectar por el hecho de que allí haya gente con el coronavirus. Y no es así, es una ignorancia, una desinformación y muchas veces motivada por otras razones que no son las bases de la salud en sí. Le dimos una explicación en una reunión que se hizo en la iglesia de allá a todos los que estaban involucrados en estas protestas, unos camioneros y sectores políticos y comunitarios que allí estaban, porque la transmisión del virus es esencialmente por la vía oral, la conversación cercana, de un metro o menos. Cuando una persona toca unos fómites o un lugar, una superficie que haya en la que recientemente
alguien infectado haya hablado o lanzado saliva, usted lo toca y se lleva la mano a la cara, de esa manera usted pudiera contagiarse. Pero la mayoría de los casos no se da por esa vía, se da por la vía de la cercanía en la conversación o el toque íntimo. Ahí es que se dan las contaminaciones esenciales en este caso del coronavirus. El clima eso para nosotros. Eso de pensar de que una ambulancia pasa por una calle y que está transmitiendo el virus, esto, eso es falso. Todas esas son desinformaciones o mal entendimiento de cómo funciona la mecánica de transmisión del virus. ¿A dónde virus se va a llevar entonces este centro? ¿Dónde planifican instalarlo? Porque si bien es cierto que las personas reclaman ante el temor y la falta de información, es importante que el Estado siga dando o tomando las medidas de prevención necesarias ante el posible auge de esta enfermedad. Y yo quiero aprovechar, no puedo concluir esta entrevista sin destacar el buen manejo que ha tenido el Ministerio de Salud Pública y las autoridades en torno a esta situación, que forman un consejo de hecho especial. Creo que han hecho un trabajo muy eficaz y quisiera y aspiramos todos a que esto siga bajo control y que lo puedan seguir haciendo. ¿A dónde va el centro? Y si es cierto, doctor, que el clima tropical y cálido que tenemos acá es favorable para evitar el auge del coronavirus en el país. Mire, muchas gracias por esa opinión. En realidad, eso no es algo que se pueda establecer así. O sea, hay muchas historias y mitos alrededor de eso. He visto memes que dicen que con mentol y limón vamos a resolver este problema. Todos esos son cuentos de caminos. En realidad, esto es un virus. Nosotros tenemos coronavirus aquí, pero no la cepa de Wuhan, que es la que está ahora mismo, porque es una mutación lo que se ha producido en el virus conocido sobre todo del SARS. Muta y se convierte en un nuevo virus y eso es lo que se está produciendo actualmente. La transmisión, ahora en este periodo, vemos que estamos en la estación de las gripes, las influenzas. Todos los años tenemos estos picos para enero, febrero, marzo, abril. Ese es el periodo de las gripes y las influenzas en nuestro país. El hecho de que pase ya a verano y que no va a desaparecer, no necesariamente eso no es así. Los virus y las epidemias de este tipo son impredecibles. Por tanto, yo creo que las personas lo que tenemos que tomar son las medidas de higiene que están, estas informaciones que se están dando, basadas en evidencia científica. Y eso debe conducir a conductas razonables. Y le pongo un caso, lo de la mascarilla. La gente sale como loca y ha provocado una escasez en el mercado de mascarilla. Y de muchísimos otros productos. Y otros productos. Quien debe usar mascarilla son los enfermos, que son los que transmiten. Los sanos, ¿por qué tenemos que usar mascarilla? Solamente si vamos a un lugar de alta exposición, donde están estos turistas que están allí, ya tendría algún sentido. Pero no tenemos circulación comunitaria, por tanto, no hay por qué estar usando mascarilla ahora, en este momento. Cuando se confirme la circulación comunitaria, entonces sí tendríamos, como pasaba en Wuhan, razones para el uso de la mascarilla para todo el mundo. Y para las autoridades tomar otra medida. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, muchísimas preguntas se nos han quedado. Yo sí quisiera que usted haga el compromiso con nosotros de concedernos otra entrevista para seguir profundizando y orientando a la población en torno a este tema. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Con un sí o no? ¿Se están tomando medidas en las escuelas públicas y privadas? Estamos trabajando en eso. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el próximo domingo.